Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en el canal de Cris Explora, muy contentos porque vamos a estar haciendo una competencia entre Cris Explora y Ashley Cakes, que es la cuñada. Ella es mi hermana, entonces bueno, ustedes van a ver la competencia que va a ser este postre que vamos a estar dejando por aquí en la parte de abajo. Y vamos a ver, ellos solamente tienen ingredientes y forma de preparación. No han visto un video previo, ni han visto absolutamente nada, ni una foto de idea, nada. Y vamos a ver a quién le queda mejor, así que empecemos. ¿Qué pasa, parceros? ¿Cómo están? Vamos a empezar con esta receta y los ingredientes son los siguientes. Yo voy a utilizar 200 gramos de queso crema, una taza pequeña de leche condensada, un pocillo de agua, gelatina sin sabor. Vamos a utilizar aproximadamente unas 20 Oreos, 15 más o menos, una taza de leche y una barra de mantequilla. ¿Listo? Comencemos. Bueno, Natalia, ¿y tú qué vas a usar? Bueno, yo voy a usar galletas Oreo y queso crema, leche condensada, leche deslactosada y gelatina sin sabor. Bueno, yo voy a comenzar triturando estas galletas y mi secreto fue sacar esta parte de aquí. Como se pueden dar cuenta, hablo despacio y pasito porque tenemos una sola mesa y estamos cerquita. Y la idea es que hagamos todo diferente o cada quien como tenga sus habilidades, ¿no? Yo lo hago con las manos, que pues queda bien. Yo voy a echar esto aquí junto con esto, con esto, y esto. Y mezclar todo. Ahí puedes hablar. Natalia, ¿qué estás haciendo? Estoy derritiendo la mantequilla para ponerlo después en las galletas. Toda la barra de una vez, ¿sí? Uh-huh. Bueno, Natalia dejó acá esto y va nuevamente a su mesa, así que recuerden que quede acá pendiente. Bueno, y ahora que estamos con la preparación que está haciendo Natalia, como se pueden dar cuenta, ya usó también este, usó este. En este momento está usando, acá les voy a dejar los subtítulos. Y también una cucharadita. Y ya también tiene lista. Trampa, trampa. Está comprando la jueza con dulce. Thank you.
Bueno, yo ya terminé de mezclar mis ingredientes acá, pero voy a agregarle un poco de esto aquí. Ahí, suave. Solo para darle una pinta más bonita y todo entra por los ojos, va a hacer que sepa mejor. Listo, después de tener esto, ahora voy a mezclarle mantequilla a mi base de Oreo. Como lo vamos a hacer aquí chiquitito para la competencia, entonces yo voy a agregarle una vez. Y la mantequilla. Hasta que quede una base compacta. Que nos haga que quede bien, bien compactica, le vamos a ir agregando de a poquitos. No se preocupen, que esto lo vamos a ganar. ¿Qué es eso? La que nos hizo. ¿Y lo que estaba abajo? Agua. Uh-huh. Bueno, aquí ya Natalia va por la gelatina sin sabor. Y una cosa que no les he contado es que ella estudió repostería en la ciudad de Nueva York. Y bueno, como les digo, les vamos a dejar por acá en la parte de abajo la cuenta de Instagram para que sigan los pasteles que ella hace. Y por este lado, Cristian va haciendo lo que es la base del postre. Y él pues tiene toda la experiencia de postres. Ustedes ya saben que acá él ha subido bastantes postres y recetas también de sal. Y él sabe mucho porque también su mamá tiene un negocio de postres y es experta en eso. Entonces también y con ella él ha cocinado. Bueno, voy a empezar a utilizar la gelatina sin sabor. Ya saben que primero tenemos que deshidratarla y cuando ya esté dura y compacta, hacemos lo siguiente, que es mezclársela al postre. Natalia ya va por la parte de meterla a la nevera aproximadamente 30 minutos. Estamos acá con Natalia. Voy a disolver la gelatina sin sabor posteriormente hidratada, ya que queda así como durita. Y la vamos a pasar a otro vaso que tenga manía. Bueno, y ahora Cristian ya dejó también su mezcla. Voy a dejar mi base en la nevera aproximadamente 30 minutos. La derecha es la de Cristian, la izquierda es la de Natalia. Miren ya como tengo mi gelatina sin sabor, ya está deshidratada. Entonces ahorita pasamos a sumergirla en baño María y nos queda lista para revolvérsela a la mezcla, que es esta. También ya la tengo lista. Tengo secretos. ¿Cómo vamos, Natalia? Ahí, como pueden ver, ya está más líquida. Pero... Ah, sí, claro. Ahí. Claro, ya antes estaba más densa. Y más o menos, o sea, hasta que ya esté completamente líquida. Uh-huh. Ah, ok. ¿Quisieras? Son las 3:40 y tienen hasta las 4:10 para terminar. Entonces ya prácticamente se está agotando el tiempo. Ya tenemos acá la gelatina sin sabor, la mezcla, y ahora vamos a hacer una tritura nuevamente. Si se pueden dar cuenta, esta al contrario que las otras sí tienen la crema. Estamos aquí por el lado de Cris Explora. ¿Qué estás haciendo? Ya estoy derritiendo la gelatina sin sabor. La voy a dejar ahí
aproximadamente unos 5 minutos y ya se derrite toda para poder agregársela a la mezcla. Okay. Ahí ya va cogiendo con la calor del baño María. Yo voy a coger un poquito de esto y se lo voy a agregar acá a mi mezcla para que tenga un sabor especial. Voy mezclando esto mientras mi gelatina está lista para poder incorporar todo y sacamos de la nevera la base de galleta y mezclamos todo y estaría listo. La izquierda. ¿Qué tal? Ahí está bien porque no se nos queda pegado. Casi nada. Ok. Ya se puede poner. Bueno, nada, vamos. Una tarea re rápido, ¿no? Sí. Aproximadamente por 2 horas o 3 horas hasta que ya esté duro para empezar a hacer la decoración de la parte de arriba. Listo, entonces eso quiere decir que Natalia ya terminó lo que es la mezcla y vamos a esperar a que eso endurezca en el refrigerador y listo. Bueno, mi mezcla, la gelatina sin sabor, ya está lista para echársela al preparativo o a la mezclilla de postre. Tenemos nuestro preparativo, entonces agreguémosle y vamos batiendo. Eso es lo importante, uniformemente de a poquitico y lo batiendo para que toda la gelatina quede bien esparcida y no se hagan grumos. Listo, voy a rotar un poquito para más, para otra preparación. O sea que dejaste un poquito. Deja un poquito para otra preparación de otra cosa, que no se va todo. Listo, miren, esta es mi mezcla de postre. ¿Ustedes qué dicen? ¿Voy perdiendo o voy ganando hasta ahí? Solo con los ojos. Déjenos su comentario abajo, ustedes quién creen que va ganando hasta el momento, sin solamente viendo lo que ya han visto. Así quedó mi base, ya está dura y lista para que le agreguemos encima la mezclilla. Entonces empezamos a agregarle solo la mitad. Y vamos a poner unas tapitas de Oreo en el centro. Bueno, acabo de sacar mi postre de la nevera, ya está listo, súper duro, quedó súper chévere y vamos a pasar a la decoración. Chocolate para derretir, entonces lo voy a derretir en esta agua que ya está caliente, pero lo voy a bajar un poquito. ¿Le bajamos el fuego un poquito? Sí, ahí sí está. Ahí. Ok, vamos a ver cómo quedó el postre. Así fue como quedó el postre de Ashley Cakes y acá ya está haciendo la decoración. O sea, este es el postre de Natalia. Lo logramos. Y así va el chocolate derretido de Ashley.
Bueno, yo estoy decorando mi postre así, con Oreos y con crema batida. Así es, mi postre ya ha terminado. Espero ganarle a Natalia con el sabor, con la presentación y todo. Damos vueltica. Se ve y pues el olor del Oreo es delicioso, o sea, ya dan ganas de comérselo. Entonces, vamos a ver qué dicen los jueces. Y hable. Bueno, así ya quedó decorado. Le puse chocolate derretido y más galletas y crema batida. Bueno, muchachos, ya tenemos acá el postre de Chris Explora y este el de Ashley Case. Entonces, bueno, vamos a empezar con el de Chris Explora a saborearlo. ¿Qué tal? Está bien rico. O sea, toda la base de Oreo, esta parte se siente bien crocantica y esta, hagan de cuentas que es como si fuera una, no sé, como una tarta de queso o algo así por el estilo, súper suavecita y también se siente muy, muy rica. Sí. Muy rica, vamos a ver ahora la otra. Bueno, esta es la de Ashley Cakes y esta, a diferencia de la otra, tiene un poquito de chocolate por encima. Entonces vamos a ver. Hay que quebrarlo primero. También está bien rica. Déjenme probar el Oreo. Este postre es un poquito más dulce por lo que tiene chocolate. Si estuviera así porcionado, sería una... o sea, como perfecto para una ración. Obviamente este está grande porque ustedes vieron que así se hizo la preparación. Pero también está súper rico. Y lo que es el Oreo está bien, bien cremosito. Y la torta también, delicioso. Ambos están muy ricos. Bueno, y como último, cada uno probará su postre porque no lo han probado, chicos. Así que, bueno, empiecen. Y me dan su opinión. El mío está re bueno. Todos están muy ricos y lastimosamente no tenemos más jueces imparciales para que decían, pero pues ustedes pueden decidir por los comentarios cómo se ven. Díganos en los comentarios. Entonces aquí esperamos todos sus comentarios. Este es el final del video. Ya saben que deben suscribirse, darle click a la campanita, denle like al video si les gustó. Y pues un saludo desde el corazón. En la buena.